Vale, utiliza la función de autoguardado. Bueno, pues lo dicho. Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a todos. Hoy es mi primera vez con algo que empiece por Mind y acabe por Craft. Mi primera vez en algo que tiene que ver con cubos que se rompen, con equipaciones de cosas y sus muertos. Tengo curiosidad porque es un modo historia. Y la verdad que me interesa. Quiero darle, quiero probarlo, ¿vale? Quiero probarlo. Le damos ahí un poquitito de brillo. ¿Qué tal, tío? It was a time of great adventure. Era una época de grandes aventuras y grandes peligros. Shunned by his kin, an illager wanders the land, Rechazado por lo suyo, en busca de un hogar. But all he found, pero solo encontró odio. Was hatred. Driven by rage against those who wronged him, he wandered blind to whatever end. Anduvo a ciegas y sin rumbo. Until at long last, hasta que por fin encontró algo que lo cambió para siempre. Encontró algo que lo cambió para siempre. El orbe del dominio. Corrupted by evil, driven by vengeance, the arch illager made all bow before him. And if they did not bow, Archimaldeano, ¿sabes? Se llama. The illagers raided the land. Los maldeanos arrasaron la tierra. Who would have the valor, the purity of heart to stand against the arch illager's reign of terror? Archimaldeano. Well, toma por culo, me voy. Not that one. But maybe you. Pero quizás tú. Ojo. Y han chocado ahí los cinco y todo. Qué bueno, tío. Vale. Empezamos bien. Vale, nos hemos enterado un poquito de la historia. Un hippie que estaba, que le hacían bullying, llega, ve un orbe, lo flipa, lo coge y ahora parece que es el boss final. Esto es el tipo de personaje, pero no imagino yo. Vale, DLC. Pero imagino yo que, no, que todavía no, no elegiremos la. Joder, es que aquí no se puede elegir un carajo, tío. Me gusta este que es thriller, ¿sabes? Este es Michael Jackson, thriller. No sé quién coger, tío. Voy a coger a este, al carajo. Pero este tiene gafas, tío, es muy cutre, no me gusta, tío. Venga, vamos con este. Juego en línea. Pues me da un poco igual. Vale, tengo varios héroes con estas dos o más mando para jugar en el modo multijugador online. A ver, modo en línea. Voy a jugar en línea, ¿vale? Por si la gente me pudiera ayudar. Decirme si el audio está alto o bajo. Porque realmente voy a necesitar ayudita, ¿vale? Porque es mi primera vez en Minecraft. Y la verdad que, bueno. Vale, ahora probamos los controles en, ahora probamos los controles del tirón. Volumen de la música, lo voy a bajar un poco. Volumen del diálogo y volumen del vídeo, vale. Porque los vídeos yo me callo un mes. Vale, todo aplicado, así que vamos del tirón. Vamos al lío. Vale, ahora mismo no me interesa. Lo más seguro es que juegue solo. Iniciar juego en línea. Viajando a Costa Calamar. No lo sé.
No va como muy bien renderizado, o esa es mi impresión. Últimamente los juegos de Xbox Game Pass no van muy fino, van un poco regular. No sé si notáis vosotros el salto, el pequeño salto. The village is burning. La aldea está en No doubt llamas, this is sin the duda work es sobre of el evil malvado Arch-Illager and his Archimardeano y minions. sus esbirros. They sweep across the Son land una like a ravenous plaga para scourge, estas tierras. subjugating or destroying Someten all o in their destruyen path. todo y todos los que encuentran. This is a time for Ha llegado la heroes hora like de que yourself. actúen héroes Make como tú. haste. Deprisa, los The villagers aldeanos have te need. necesitan. Ay. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso con mi primera vez en Minecraft. Estoy un poquito nerviosito, no voy a mentir. ¿Me he caído? ¿Me he caído ya nada más empezar? Y no saltan, ¿no? No. ¿No puedo entrar? Vale, parece que no. No hay flechas. RB es eso. Para abajo es el mapa. Vale, y LB, poción. Perfecto. Estoy jodido de vida, imagino que es porque me he caído, ¿no? En plan. ¡Ey, Corvo! Pues la primera vez, mi primera vez en Minecraft, tío. Y quiero darle una oportunidad porque la verdad que siempre me ha llamado la atención. Al final, todo el mundo se acaba enganchando a los Minecraft. Y tengo curiosidad, tío. Ya perro, que te mato. Toma, hijo puta. Me paga, ¿tú también quieres cobrar? Toma, zombie de mierda. No sé, tío, no sé. ¿Qué tal estás, loco? No, este ha salido hoy. Ha salido esta mañana, a las 10 de la mañana. ¡Flechas! ¡Yuhu! Vale, RT, RT. Tiene una cantidad limitada de flechas, así que. Dispara al esqueleto. ¿A qué esqueleto, bro? ¡Pum! Te he dado en la boca. Te he dado en la boca, primo. Decidme si se escucha bien, ¿eh? ¿Vale? Para cambiarlo, lo que sea. Toma, loco. Ahí lo lleva. Ahí hay un hippie. No, no me jodas, loco. Toma. Oh, cállate. Ven aquí. Toma, perro. Vale. Bien, bien, Ojo. Ojo que soy todo un proazo ya de Minecraft. De Minecraft. Soy un proazo ya de Minecraft, loco. Os reviento. Os reviento, zombie. ¿Eso para qué sirve? No sé para qué sirve todavía, pero ahí estamos. En la brecha. Con mi primera vez. Yo. Doctor, que esta gente lleva muy rápido. Protege la puerta interior de su corazón, del corazón de ella. ¿Lo que es? Regeneración. Vale, más flecha. ¿Qué hago? ¿Qué hago, bro? Hay que seguir andando, ¿no? Sí, hay que seguir. Viene hippie, vendrán hordas. Sobrevive a la emboscada, what the fuck. Toma, perro. Punto de encantamiento obtenido. Para cada vez que sube de nivel, obtiene un punto de encantamiento que puedes usar para mejorar objetos. Abre el inventario para probar. Encantar equipo. Selecciona el objeto del equipamiento que quieres encantar. ¿20% de daño? Vale. Está encantado. No tengo escudo. Vale, es como un farming, ¿eh? Tipo, al final, historia modo farming.
Acabo de coger un cohete, what the fuck. Artefacto en inventario, acaba de recoger un artefacto. Abre el inventario para equiparlo. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace, tío? Mete una flecha de fuego artificiales en tu carcaj. La flecha explota al impactar. ¿Vale? Está puesto ya. Y ahora yo le doy a la X y lo tiro, ¿no? Sí, vale. Bueno, por ahora todo bien, ¿eh? Bastante easy, bastante obviously. ¿Qué hace, bro? Que te reviento. Me ha dado, me cago en tu nación. ¡Ey! Pero ¿cómo me das a través de eso, loco? Sin vergüenza. ¿Qué hago? ¿Podría? ¿Podría saltarme eso? Voy a intentarlo, ¿eh? No puedo. Sí puedo. Sí puedo, coger cosas, primo. Vámonos, cabeza. Sigue subiendo ahí el monte Olimpio. El monte limpio y el monte sucio. Yo, 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 yo. Yo, toma, perro. Os mato, ¿eh? Os mato, carbones. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Que os reviento. Ahí hay algo, ahí tiene que haber algo, tío. Lo presiento. Lo presiento, ¿eh? ¡Oh! ¿Me caigo? ¿No me caigo? ¿Esto qué es? ¿Qué hago? Vale, es una mierda. No es nada, soy gilipollas. Aquí haciéndome interesante, pero realmente no era nada, ¿vale? Así que nos vamos. Ahora tienes el artefacto equipado, puedes usar cuando quieras. Que sí, que lo sé, tío, que ahora mismo no lo voy a utilizar. ¿No se ha pensado? Quítame ya el tutorial ese de en medio. Grook, pesadilla. ¿Eso qué es? Toma. ¡Victoria! Ok, primera misión. Y sí, claro. Un logro, campista feliz, soy muy feliz. Ok. Viajando a campamento, vale, por ahora bastante fácil, bastante easy. Vale, nivel completado, Costa Calamar. Cofres abiertos, 50%. Proyectiles en blanco, 60% de daño recibido. No sé esto ahora mismo qué significa, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Caña de pescar al campamento. Vale. ¿Y qué hago, bro? Estos son como para probar, ¿no? Imagino, ¿no? Vale, a ver. Esto es como el DLC, creo, ¿no? Bosque de los Isleños, ¿no? ¿Eso qué es, bro? Uf, vale, aquí es como... Hay que hacer varias misiones y hay que ir haciéndolas en base a nivel. Lo podría hacer aquí. Pero estoy bajo de nivel y lo ideal sería hacerlo pues a lo mejor con un amigo. Así que vamos a hacer una misión pues por ahora en modo normal. El bosque de los creepers. Lo voy a hacer en modo normal porque no he encontrado ningún hippie que quisiera hacerlo conmigo. Que quisiera jugar conmigo a pesar de estar en el Xbox Game Pass. Que es un juego que está en el Xbox Game Pass. Por ofertitas al año por una tontería, por 6 o 7 euros. Yo creo que tengo un año entero por 19 pavos o 20 pavos. Y la verdad que están metiendo últimamente juegos muy muy tochos. Así que yo a todo el mundo lo recomiendo. Y por ahora creo que no estoy molestando donde estoy, ¿vale? Lo único que no se vería son las armas y demás. Pero si molesto de aquí, me quito y me pongo un poquito más a la esquina. Por decreto del Archimago, todas las personas libres son enemigas del Imperio Maldeano. En alguna parte del bosque. Hello de Bartol, ¿qué tal, tío? Una cabana transportadora, aldeano prisionero. A campo de trabajo lejano. Tú no tendrás el Xbox Game Pass, ¿no, bro? Está barato, tío. No hay nadie que quiera jugar conmigo aquí. Qué feo eso, tío. Y esto libera al aldeano. Vale. Estoy molestando aquí, vale. Sí, parece realmente que molesto. Tengo la sensación aquí de que molesto.
un poquito, por lo tanto. Ahí me pongo, que ahí molestaré menos, ¿a que sí? Molesto menos, claro. Mi cara de pijote no es importante. Lo importante es la misión y los objetos. Y los objetos ahora mismo están a inflamar. ¿Qué hago? ¡Toma, toma! Necesito subir de nivel. Toma, perro, dejarme cosas, ¿eh? Darme cositas. Uf, tengo un nivel de mierda, chaval. Tengo un nivel de mierda. Hay como zonas secretas, tío. Oh. Sí, me queda ahí. Yo creo que ahí estoy ya en flama, tío. Que antes no me había percatado porque, bueno, aún así no molestaba mucho porque porque lo que quito son una caña de pescar. Arrastrate. Vale, que si le doy al menú no me para, tío. Que tengo que quedarme como looteado. Tengo que quedarme como looteado en un momento en el que pueda lootear, me refiero, en el que pueda equiparme las cosas. Que si no. Vale, ya he matado. Ya tengo otro logro, ¿no? Espada de madera. Derrota 50 criaturas. Ok. Arrastra hasta tu posición a la criatura más cercana y la aturde momentáneamente. Caña de pescar. ¿Y yo para qué quiero esto, tío? ¿Para qué quiero ahora mismo esa shit? Esa shit. Ok, no hay nada, ¿no? Sigue habiendo zombies aquí con cara de pie. Tienen peor cara que los pollos de Simago, tío. Toma, toma, este perro. Toma, ven para acá, toma. No te vayas, que te mato. Cofre, sabía que había por aquí algo, tenía pinta. Toma, dame gemas. No sé para qué valen estas gemas, pero ahí vamos. ¡Sí, te he visto! No te vayas, no te vayas, loco. Ven para acá, que te reviento. Para acá, para acá, que te reviento, perro. No te vayas, ¿cómo esquivo, chiquillo? Ni Messi. Ni Messi cuando tenía 18 años. Toma, para acá. ¡No! ¿Lo qué? ¡Cerdo! ¿Cura? Vale, durante 10 segundos. ¡Vamos, la vida! ¡Toma! 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 ¿Pero el ardeano ni me ayuda? El nota lo libero y se pira, ¿no? Ahí te quedas, crack. Vale, pues parece que... No te vayas, loco. Estoy diciendo que no te vayas. ¡Qué manera de esquivar flechas, chiquillo! Ni que fuera yo Tracer aquí en... ¡Qué falso, tío! ¡Falso eso, ¿no? Ahí hay un poquito de perla. ¡Oh! Ahí hay otra cosita. Dame ahí gemas. No sé lo mismo para qué sirven las gemas, pero... Ahí tenemos gemas. Cogiendo gemas ahí a punta pala. ¿Eh? ¿Qué hago en mi vida? ¿Dónde vas, loco? Vale. ¿Habría algo por aquí? Bueno, bichos hay. Ahí porque me están reventando. Tiene que haber algo, ¿eh? Cuando hay hippies por aquí es porque aquí... Ahí está. Carajo. Toma, hachazo, primo. Tengo ahora un hacha. Tengo ahora el hacha de la venganza. Toma, perro. Qué bueno, hace giro. Toma. Venga, grandote. Que te voy a dar con el hacha. Te pega un hachazo. Mira, me está molando, ¿eh? Parece una gilipollez y un juego de niño chico, tío. Pero me está molando, tío. Sí, pero eso conforme la vayas... Pero eso parece que conforme la vayas... Conforme la vaya... evolucionando las armas. Vale, parece que esta zona ahora mismo está como desbloqueada. ¿Cómo está? Perdón, como bloqueada. Nivel desencriptado.
No sé. Vale, un cofre y se abre. Arquito nuevo. Vale, eso es fantástico. Para abajo está el menú. Y aquí tengo un arco también de 1, ¿no? Pero este ya está mejorado. Es el mismo, creo. Tenemos que ver después. Tenemos que ver después si... Uf. Vale. El problema es... ¿Y si dejo... el mapa siempre abierto, tío? ¿Molesta mucho? ¿Molesta mucho? ¡Ey, Ronald, loco! Aquí estamos con el Minecraft. Vamos aquí... desbrigándonos... jueguilmente hablando. Vale, no creo... Parece que el mapa no molesta mucho, ¿no? Y así vamos... Subo de nivel. ¡Ah! Que voy subiendo de nivel conforme... Vale, vale, vale. Lo voy pillando todo. Me gusta. Vale, vale. Entonces es como un tipo farmear. Hay que farmear y hay que matar hippies. Así que si vamos matando hippies no pasa nada, tío. Toma, perro. Toma, loco. He subido de nivel, así que puedo mejorar el hacha. Toma. Crack. Vale, pues ya eso está hecho. Podría, de hecho, entonces... aquí... Podría encantar 2 de daño por segundo. Ahí está, el encantamiento. El Xbox Game Pass, tío, la próxima vez que haya un... Que haya un, una promoción, lo avisaré por Twitter, tío. Lo avisaré por Twitter porque... Porque la... Porque merece la pena, tío. Merece la pena la... Merece la pena... para mí el Xbox Game Pass de este año merece muchísimo la pena. Está metiendo cosas súper interesantes, tío. Vale, decidme... Decidme... Voy a seguir farmeando estos hippies. Decidme si se escucha bien o si se escucha mal, ¿vale? Paca, loco. Vergüenza. No sé si por aquí hay... Habiendo enemigos... El problema es que hay enemigos. Nube de veneno. Hay enemigos, pero ¿habrá cofres? ¡Ah, hay vaquita! ¿Esto qué es? ¿La puede matar? ¿Qué ha pasado? La ha matado, loco. Y no me ha dado nada. Entonces, ¿para qué la ha matado? Vale, estoy en la base. Soy gilipollas, ¿verdad? Creo que sí, que estoy donde salí. Vale, vamos ya para adelante. Vamos para fuego. Yo también, a mí también me ha parecido antes. Pero es como encantamientos. Ah, coño, joder, soy gilipollas, tío. Soy gilipollas. Vale, tío. Soy gilipollas, chavales. Ay, tío, soy gilipollas, loco. Soy gilipollas. Vale. Os lo explico bien, ¿vale? Os lo explico porque yo he sido un poco gilipollas. Y para que no os pase a vosotros. Las próximas armas que vayáis cogiendo... si queréis encantar, ¿vale? Si le dais encantar y le vais dando para la derecha, tenéis diferentes habilidades, no pasivas, sino diferentes encantamientos dentro, que podéis ir ejecutando, ¿vale? Yo es que si os gilipollas y directamente me he percatado de que te aparecía esto en el primial y no me he fijado a la derecha, allí, perdón, a la derecha abajo, que aparecía como una triple rama, ¿veis? Eso, soy gilipollas. Ya me quedo con esta y ya me la como con patata, ¿vale? Soy gilipollas, podéis escribir en los comentarios lo que os dé la gana. Podéis mandarme a mi casa, decirme que soy manco, que juego con un brazo, que está jugando mi primo chico. Lo que queráis, tío. Lo que queráis, porque la verdad que me lo merezco. Me merezco que me... me he caído. Me merezco que me fustiguéis y azotéis. Vamos a ver si ahora... que explota el loco. Vale, forma de sombra. Gusta. Toma, loco. Además... bueno, era forma de sombra en plan para esquivar. No era... No era relevante. Nube de veneno. No sé eso qué carajo es. Aquí hay otro...
Ya empezamos con arañitas y cosas chungas. Una vaquita, dame flechas, loco. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo, chavales? Tomá, cabrones, tomá. Tomá flecha, hijos de puta. Me dejes. Vale, mierda. Pero la flecha, la ovejita antes no me dio nada, pero parece que sí da algo, ¿no? ¿Hola, ovejita? No me das nada, tío, me darás experiencia o algo, pero vaya mierda, oveja, eres inútil. Sí, es mi primera vez en Minecraft, me siento manco. Me siento manco total. Aún así no creo que lo esté haciendo mal del todo, os lo digo ya. Os lo digo ya. Para los que vayáis a decir, yo haré manco. No estoy jugando mal del todo, loco. Para ser mi primera vez jugando con cubos ahí pegados unos a otros. A ver si encuentro la caravana hoy o la encuentro lo mismo dentro de 3 días. Toma. Nube de veneno, pero ¿nube de veneno qué carajo es? ¿Para los enemigos o para qué? Es que no lo entiendo. Venga, vaquita, dame algo, tío. Que no me dan nada, loco. No me está dando una mierda, tío. Vale, la siguiente arma me percataré, ¿eh? Cogeré la habilidad más rota, por supuesto. Tengo que coger después. Tengo que coger después. No. La habilidad más rota. Oh, toma. ¿Cómo lo tiro eso, tío? ¿Qué hago? ¿Cómo tiro eso? ¿Cómo tiro eso que lo llevo en la cabeza? Es que no, parece que no aparecen con todos los enemigos, ¿no? ¿Qué hago con esto, tío? ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo tiro esto, tío? Vale, he tomado una poción porque soy gilipollas. Joder, le he dado 20 veces ya, vale, al RT. Era tela, tío. Era tela para tirar el TNT. ¿Habré abierto aquí un hueco sin querer? No, no he abierto una mierda. No he abierto una mierda. Toma, esquivándote, Messi te esquiva, Pero... Si me estoy yendo por donde me está indicando, porque ahora parece que ya el camino es otro, tío. Me está rayando. Vámonos para acá. Vale, ahora lo miramos a ver esa pasiva y tal, a ver qué hace. Ya tenemos que estar a punto de llegar, Sí, ya estamos casi dentro. Ya sí. Bueno, hay un viaje de hippies ahí, que ahora le haremos algo, algún tipo de bucaque o algo parecido. Vale, forma sombra, no me ven. Como a perro. ¿O qué es? ¿Dónde vas? No te vayas, loco, que te mato. ¿Dónde vas? Ha explotado como vamos. Vale, 20 de movilidad más rápido. Mierda. ¡Corre, Forest! ¿What the fuck? ¡Corre, tío! ¡Corre, crack! Vale. Por ahora todo arreglado. Ahí hay un cofrecillo. Ahora lo cogemos. Vamos a mirar a ver si por aquí hubiera algo. No, no hay nada. Me engañan, me timan. Se quedan conmigo. Tengo 2.000 millones de flechas, en verdad solo 109. A ver si subo de nivel y pruebo a cambiar alguna habilidad. Vale, 2.000 cosas aquí, me gusta. Yo imagino que ahora viene algo gordo, porque si no, no me dan un TNT, ya te lo digo yo. Vale, libera a los aldeanos. Vale, pero ¿para qué me dan un TNT, tío? El TNT creo que no era ni necesario, tío. Lo digo ya. Vale, estos son como la rupia de Zelda, pero no sé que ahora mismo... ¿Esto qué es? No, no sé ahora mismo para qué valen.
qué es? ¿Un hechicero, loco? Y le he pegado ahí un escupitajo y lo he matado. El juego ahora mismo un poco desbalanceado, ¿eh? Y el juego está ahora mismo... Estoy un poco roto ahora mismo. Toma, perro. No, no, no sé qué pasa. Mira. No sé. No me dé veneno por dos. Suministro. Toma ahí. Vale. Regeneración. Esto por aquí. Tengo ahí eso. No me vale para nada. Voy a abrir. Me quedan aldeanos. Voy para atrás. 3 de 5. Estoy mencionando. Voy avanzando como un cosaco pegando viajes. ¿Ha mandado un arco? ¿No lo he visto? ¡Oh! Ahora mismo lo miro, ahora lo miro. Avisarme porque a mí hay cosas que se me escapan, ¿eh? Hay mucha... Ahora mismo hay una... Ahora mismo hay una serie de información que yo... Una locura. Vale, encuentra la salida. Todos los aldeanos los tengo ya ahí en mi poder. Ya los tengo a todos engañados. Ha dado un arco, efectivamente. ¿Arco 6? Ahora sí. Disparo múltiple. Te da la probabilidad de disparar 5 flechas a la vez. 20% de probabilidad de activarse. Potencia el retroceso de las flechas. Vale, echaría para atrás a los enemigos. Vamos a tirar el de 5. El de 5. Vale, pero no hemos subido de nivel. Pero tendremos... ¿Y si desencantamos...? Voy a desmontarlo, a ver si me devuelve un encantamiento. Vale, perfecto, perfecto, lo entiendo perfectamente ahora. Lo entiendo perfectamente, soy el puto amo ya del Minecraft. Ya os lo digo yo. Soy ya el fucking amo de Minecraft. Soy ya el fucking amo. Tengo ahora mismo un arco que es la polla, que tira 5 flechacas, que revienta a todo el mundo. Voy a probarlo, tengo ganas de probarlo. Vale, pero ahora mismo solo ha tirado una. La primera, la probabilidad no está a nuestro favor. La probabilidad ahí no está a nuestro favor. Toma, y vuelvo a tirar uno. La probabilidad es mentira. Nos está engañando, nos ha timado. Nos está timando la probabilidad. Porque no es lógico que yo haya cogido eso por la probabilidad de hacer un huevo de daño. Y está haciendo una mierda, en verdad. ¿Qué pasa aquí, tío? Aquí tiene que haber algo, tío. Si no, no me dejarían meterme. O es que tengo que hacer el... Aquí hay algo, claro que sí, joder. Estaba claro. No me puedo salir de aquí. Ok. No me salgo. Hay un hippie aquí abajo. Tengo que matar a todos los que pueda para farmear... Para farmear... Ven para acá, bro. Tengo que matar a todos los que pueda para farmear experiencia. Vale, 9 de 1 por 4. Ha salido hoy, Bau, tío. Es el nuevo Minecraft Dungeon que ha salido hoy, tío. A las 10 de la mañana salió hora española. ¿Qué es? ¿Un cubo? ¿Qué hago? ¡Ay! Desaparece, what the fuck. Vale, subo de nivel. Y otro punto de encantamiento. ¡Vamos! Ahí lo lleva. ¡Reventéis! Toma. ¡Qué rico! Me cosa, primo. Ahí el girulo. Oh, mierda. Vale. Aquí nada. Voy a coger esto. Ahí estamos. ¿Esto qué es? Armadura de lobo. Pero, ¿qué cojones? Equipala, ¿no? Equipala, ¿no? Y encántala, ¿no? Enloquecido. Mientras tenga menos de media. De medio de salud. Es decir, cuando tenga menos de la mitad de vida, la velocidad de ataque aumenta. Vale. Cada pocos segundos dispara una bola de nieve contra un enemigo cercano y lo deja aturdido. Una pasiva interesante.
Reserva de comida. Cada vez que usa una poción de cura, se crean alimentos aleatorios. No, yo creo que este sería el ideal. Aunque este no está nada mal. Pero yo creo que este sería el que nos puede dar ahí un salto de calidad. Sí, totalmente. La 2, la de la bola. Yo creo que sería la ideal. Oh, qué guapo, tío. Y ahora soy ahí. Ahora soy ahí un puto lobo. Soy el puto amo ya. Soy el destrozador. Ojo que me estoy calentando, ¿eh? Ojo que lo mismo, me busco gente y nos lo pasamos esto en modo tryhard del total, ¿eh? Que me está gustando a mí esto de pegar estacazos a la gente. Me está gustando esto de pegar estacazos. Aquí hay algo. Ahí hay una puerta que no ha abierto, ábrete. Estamos en la entrada, ¿no? O en la salida. Me gusta, ¿eh? Ojo. Completa el bosque de los Creeper. Me está molando, tío, ¿eh? El rollo este de farming en plan ahí... tryharder y tal, ¿eh? Subir nivelitos, matar a gente... Está gracioso, ¿eh? Está muy guapo, tío, ¿eh? Está muy, muy chulo, tío. 86% de criatura derrotada. Daño causado 6.000 y pico. Y nos dan un cofrecito. Ya tengo nivel 4. Vamos a ver qué nos dan el cofre. Botas de velocidad. Botas bendecidas con un encantamiento que permite moverse rápidamente. Son útiles en momentos de incertidumbre. Vale. Ok. Pues ya os digo yo que me está molando un huevo, tío, ¿eh? Me está molando un huevo. No sé si ahora mismo puedo correr. Vale, es como una pasiva. Vale. Sí. Esmeraldas, has encontrado un cofre con 50 esmeraldas. Y al herrero, supuestamente ahora podré comprarle cosas, ¿no? Hola, herrero. Objeto de equipamiento aleatorio. Consigue un objeto aleatorio apropiado para tu nivel. Por 80 y tengo 255. Un hacha de poder 1, tío. ¿Cómo cojones me toca a mí un puto hacha, tío? Me cago en mi puta madre. Si tengo un hacha de nivel 3. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, primo? A mi nivel. ¿A qué nivel? Al de mi primo chico, ¿no? Voy a ahorrar. Sí, me voy. Me voy a pirar. Aquí hay algo. ¿Esto qué es? No sé qué hay aquí. Y aquí también hay cerditos. ¿Os puedo matar, cerditos? Quiero matar, cabrones. Bueno, me gusta, pues vamos a ver. Vamos a ver la siguiente zona.